Muchas gracias, Max, muchas gracias. Precioso. En 1925, Ponce está inquieto, entonces consigue una comisión por la Secretaría de Educación Pública que poder ir con su plaza de conservatorio, y lo comisionan para que haga un viaje a Europa y dice que estudie las nuevas tendencias del arte musical en sus diferentes aspectos pedagógicos, folclóricos y los procedimientos para clasificar los cantos populares. Llega Ponce a París y, aparte de cumplir con su comisión, se inscribe en la Escuela Normal de París y nada más y nada menos se vuelve alumno de Paul Dukas. Era un maestro prestigiadísimo, Paul Dukas, aparte de gran compositor. Es compañero de clase de José Rolón y de Joaquín Rodrigo, entre otros. Esta comisión y esta situación ha generado como muchas especulaciones. Se dijo que Ponce lo habían dejado ahí sin dinero. La comisión era por 6 meses. Yo creo que Ponce estaba tan contento que termina su comisión y pasa una situación muy curiosa. Él hace su informe, lo manda en noviembre al Secretario de Educación Pública y el informe sale publicado en 1926, en febrero, en el Universal. Sale un artículo que se llama Anarquía en nuestra música folclórica, con base en el informe enviado a la Secretaría de Educación Pública por Manuel M. Ponce. Se publica este artículo. Cuando Ponce muere, justamente en 1950, cuando el doctor Jesús Romero hace las efemérides, pone sus efemérides, que nunca encontró el informe. Entonces, Ponce, que fue un hombre siempre tan meticuloso y tan todo, bueno, su viuda Clema monta, literalmente monta en pantera y se le va el cuerpo al doctor Romero, diciendo que cómo era posible que dijera que Ponce no había cumplido de entregar el informe. Empieza ahí un intercambio epistolar un poco rudo entre el doctor Romero, porque el doctor Romero pues dice, yo busqué el informe y no está, ¿no? Y ella insistía en que por supuesto que lo había mandado. Finalmente, unos meses después, entra Carlos Chávez, en fin, se hace ahí un dimes y diretes entre los dos, se quiebra esa amistad entre ellos. Y unos meses después, Jesús Romero rectifica y dice, sí, efectivamente, sí está el informe, el licenciado Gual Vidal me supo decir dónde estaba el informe. Parece ser que lo que pasó es que en ese momento la universidad dependía de la SEP y el informe, por una cosa y por otra, fue a dar a los archivos de la UNAM y no a la SEP, en fin. Pero bueno, ahí ya se había quedado roto esa amistad y había dado mucho, en ese momento dio mucho de qué hablar de esta situación. Entonces,